con el redescubrimiento de los vinilos, gracias a mi esposa que un día me regaló un disco que me lo trajo de Inglaterra, pude, digamos, volver a apreciar todo aquello que me había gustado del formato, ¿no? Fue nostálgico totalmente, pude ver este disco también impreso, saqué el disco de sí mismo, ¿no? Nuevecito, brillante, sin un rayón. Me encantó, ¿no? Me encantó verlo. Y no fue sino hasta un tiempo después que decidí comprar mi primer tornamesa. Llegó esto y no había forma de cambiar las canciones con un control remoto, como hacía con los reproductores de MP3 de USB que tenía hasta antes, ¿no? De eso. Entonces, era distinto, ¿no? Ya se hablaba del sonido tan puro y orgánico que tenía el vinilo, ¿no? Entonces, era escucharlo con atención, ¿no? Y esperar a que llegara al final para darle la vuelta. Y seguir escuchándolo con atención. Es una experiencia preciosa que realmente la hemos redescubierto, ¿no? Un sonido más presente, con más relieve, menos plano que el sonido digital, ¿no? Con sus defectos, que de vez en cuando te encuentras con el sonido, pues, del sonido superficial típico de los LPs, pero compensa tremendamente, ¿no? Con la presencia que tiene el sonido del vinilo, ¿no? Es un sonido tridimensional, casi tridimensional, presente en la habitación, ¿no? Orgánico, por llamarlo de alguna forma, sonido mucho más orgánico, el plano, sonido digital, ¿no? Reseco, perfecto, ¿no? Del MP3 o incluso del CD, ¿no? Nos quedamos tan fascinados con los primeros discos que llegaron, tanto los que trajo mi esposa, como los que me vendió el que me vendió mi primer tornamesa, que yo comprendí que, digamos, quería seguir ese camino, ¿no? Entonces, y nada, ¿no? Fui comprando discos cada ritmo de uno por semana, más o menos, ¿no? Pero ahorita tengo más o menos 600 discos y es lo que yo necesito, es lo que yo quiero y casi toda la música que quiero está acá. Algunos fueron comprados de segunda mano en Quilca, ¿ok? Y eran baratos, pero en la medida que comprendí que esto me gustaba, quería mejores, más y mejores discos, ¿no? Así que muchos fueron llegando por internet, ¿no? Y otros fueron donados, afortunadamente en muy buenas condiciones, ¿no? Había gente que quería deshacerse de sus discos y no sabían a quién dárselos. Este es el famoso Reel to Reel, la grabadora de carrete abierto. No, no creo que suene mejor ni peor que el vinilo, ¿no? Siento que suena diferente. He notado que este aparato, digamos, graba con un sonido distinto, con nuevos matices, desde la fuente donde se grabe, ¿no? Me ha posibilitado, digamos, nuevamente volver a los mixes. Y eso, trae consigo, pues, un placer extra, ¿no? De que me sentía liberado, ¿no? No sabía que podría volver a caer en eso, ¿no? Esta vez con un soporte más grande, ¿no? Porque a los cassettes no vuelvo, he dicho. Pero este es distinto y tiene un factor visual importante, ¿no? Que es ver justamente la música en movimiento, cómo pasa de un carrete a otro con muy buen sonido, ¿no? Con un excelente sonido. Este es el carrete que va a recibir la cinta. Y este es el carrete que va a otorgarla, por así decirlo, ¿no? Es como un cassette, solo que es gigantesco, ¿no? Este es el rodillo que recibe y este es el que otorga, ¿no?
solo que es bastante más complicado. Aquí hay que hacerlo todo manualmente. No es nada práctico. De hecho, es un soporte que debe ser odioso para algunas personas, ¿no? Por lo poco práctico que es. Pero a mí me apasiona. La verdad es que me gusta mucho. Me gusta un poco, digamos, cómo toma esfuerzo, ¿no? Lograr que la música se reproduzca, ¿no? Ahora principalmente estoy grabando bandas sonoras de películas y bandas sonoras de series principalmente y conciertos, algunos conciertos, ¿no? Principalmente sinfónicos. Principalmente la saco de Spotify en alta definición. No he descartado nunca el tema digital de mi vida, ¿no? Ha significado, digamos, un placer lento. Un placer lento y atento, ¿no? Todo lo que tenemos ahora está marcado un poco por la inmediatez, ¿no? Por el vértigo, por el ritmo de lo moderno, ¿no? La relación que tengo con mis discos y con la música en general ahora es una relación tranquila, es una relación no solamente tranquila, es pausada, atenta, ¿no? Es algo así como un disfrute tranquilo. Significó volver a poner la música en el centro de mi disfrute, ¿no? De mi disfrute musical.